Vamos a permanecer de pie para entonar el himno nacional. Damas y caballeros, sean tan amables de ocupar su lugar. Presiden la presentación de la Campaña Nacional de Promoción Turística y Agendas de Competitividad, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. La secretaria de Turismo, maestra Claudia Ruiz Massé. El gobernador del estado de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ingeniero Carlos Lozano de la Torre. El jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. La rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, maestra Adriana del Pilar Ortiz Lanz. El presidente de la Comisión de Turismo en el Senado de la República, senador Félix González Canto. El gobernador del estado de Quintana Roo y coordinador de la Comisión de Turismo de la CONAGO, licenciado Roberto Borge Angulo. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, licenciado Héctor Martín Gómez Barraza. El director general del Consejo de Promoción Turística de México, licenciado Rodolfo López Negrete. Agradecemos la distinguida presencia de los señores gobernadores de los estados de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Señores gobernadores, sean bienvenidos. Saludamos con el mismo agrado a empresarios, a desarrolladores turísticos, a presidentes municipales, así como a los representantes de los medios de comunicación. Hará uso de la palabra la secretaria de Turismo, maestra Claudia Ruiz Massieu. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores. Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal.
Maestra Adriana del Pilar Ortiz Lanz, rectora de la Universidad Autónoma de Campeche. Senador Félix González Canto, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores. Licenciado Roberto Borges Angulo, gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo y coordinador de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Licenciado Héctor Martín Gómez Barraza, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Licenciado Rodolfo López Negrete Coppel, director general del Consejo de Promoción Turística de México. Señores gobernadores de las distintas entidades del país, señores presidentes municipales, compañeros secretarios de turismo, señores y señoras legisladores federales, señores empresarios, miembros de los medios de comunicación, estimados todos. El Gobierno de la República ha establecido al turismo como un sector prioritario para el desarrollo económico y social del país, no solo por su capacidad para generar bienestar a través de la creación de empleos y dinamización de la economía nacional, sino por la plataforma de proyección que representa. Hace un año, durante la presentación de la Política Nacional Turística, el presidente nos instruyó a seguir trabajando en acciones que fortalecieran a nuestro sector. Por ello, y en concordancia con las cuatro directrices contenidas en dicha política, hoy presentamos las agendas de competitividad de destinos turísticos y la campaña nacional Vívelo para Creerlo. A pesar de que hemos sido reconocidos como uno de los principales destinos turísticos del mundo, sabemos que en el turismo del siglo XXI tenemos que ser aún más competitivos. Esto nos permitirá sacar provecho de nuestras ventajas comparativas y poner en valor nuestro patrimonio cultural, histórico y natural para potenciar en nuestras oportunidades como sector. Una de las tareas más importantes es el fomento de productos de calidad que fortalezcan la oferta y procuren una experiencia plena a nuestros visitantes. En este sentido, hemos elaborado 44 agendas de competitividad para destinos turísticos nacionales, una poderosa herramienta de planeación participativa que tiene la capacidad de coordinar la actuación de los tres órdenes de gobierno para mejorar el desempeño del sector turístico a través de un plan de acción que impulse la innovación de la oferta turística y aumente la competitividad en cada una de las localidades. Lograr este proyecto requirió de un esfuerzo coordinado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República en conjunto con los gobiernos estatales. Aunado al anterior, una de las grandes fortalezas de esta herramienta es que su elaboración estuvo a cargo de 33 instituciones de educación superior, 630 investigadores y académicos, además de cientos de jóvenes universitarios que realizaron la mayoría del trabajo de campo. Este intercambio de ideas entre académicos, jóvenes y los responsables de la política pública ha resultado en una propuesta de 667 proyectos de distinto alcance que encaminarán a los diferentes destinos en la ruta de la modernización, consolidación y diversificación de la oferta. Estos 44 destinos reflejan los 6 segmentos prioritarios instruidos por el presidente de la República. Abarcan las 32 entidades federativas y concentran, además, el 80% de la actividad turística del país. Cabe mencionar que en 2013, tan solo la mitad de estos destinos concentraron el 97.5% de la llegada de visitantes internacionales por vía aérea. Además, con los proyectos contenidos en las agendas de competitividad, se beneficiará a más de 31 millones de personas, representando el 27.8% de la población nacional. Los proyectos dentro de las agendas van desde campañas de promoción, propuestas de mejora regulatoria, utilización de nuevas tecnologías de la información, profesionalización del capital humano, hasta el mejoramiento de espacios públicos e imagen urbana, además de cientos de proyectos de inversión e infraestructura que representarían una inversión de 77 mil millones de pesos. La herramienta que hoy entregamos confirma la visión transformadora del sector turístico que el Gobierno de la República comenzó en esta administración. El compromiso ha sido mejorar nuestra competitividad en el escenario global, que nos permita consolidarnos como un destino de clase mundial que garantice el crecimiento económico, el empleo y el aumento en la calidad de vida de todos los mexicanos que pertenecen al sector. El turismo hoy se presenta como una herramienta de política pública seria y estructurada para el desarrollo nacional que dinamizará la economía y el bienestar ciudadano.
Sin embargo, la consolidación y modernización de nuestros destinos turísticos, el otorgarles el justo valor a los atractivos de nuestro país, no tendría sentido si no está acompañada con un esfuerzo de promoción y difusión que los posicione en el amplio atractivo turístico mexicano, en la mente de los futuros turistas internacionales, pero también y sobre todo los nacionales. Actualmente, más del 80% del turismo en México proviene del mercado interno. Por ello, y en consistencia con lo que ya hemos emprendido en el mercado internacional, hemos desarrollado la campaña nacional Vívelo para Creerlo, a través de 32 videos promocionales que componen una campaña verdaderamente institucional, se difundirán los lugares únicos y sabores extraordinarios de nuestras ciudades coloniales. Vibraremos al compás del pulso de ciudades modernas y podremos admirar un cielo naranja que revolotea culminando un viaje de miles de kilómetros en los santuarios de la mariposa monarca del Estado de México y Michoacán. Esta campaña persigue dos grandes objetivos. El primero, impulsar que cada entidad pueda promover sus atractivos. Y el segundo, mostrar que en México contamos con una oferta turística diversa en segmentos como el sol y playa, naturaleza, aventura, cultural, reuniones, deportivos, salud y bienestar, social o religioso. Cada video fue realizado bajo los más altos estándares de calidad, representando una inversión federal de cerca de 295 millones de pesos. Su elaboración requirió más de 6 meses de viajes en los que se capturaron las maravillas de todos los estados. Esta novedosa campaña está narrada desde el punto de vista del viajero, quien toma la voz para contar y recordar las experiencias y lugares únicos de México que tuvo que vivir para creer. Gracias al esfuerzo del gobierno federal, cada uno de los estados contará con spots de 60 y 30 segundos que podrán exhibirse en salas de cine y a través de medios digitales, la televisión y el radio, así como materiales para su difusión impresa. Señor presidente, sus instrucciones han sido cumplidas. Por un lado, hoy disponemos de 44 agendas de competitividad de los destinos turísticos de México como una hoja de ruta para instrumentar la política nacional turística con el fin de modernizar y detonar el desarrollo regional que abone a la consolidación de nuestros destinos nacionales. Y por el otro, la campaña Vívelo para Creerlo presenta una oportunidad moderna y novedosa en términos de difusión turística. Ambas con una línea conductora clara e institucional que permite elevar la calidad del turismo mexicano en su conjunto. Estamos seguros de que con esta combinación no solamente moveremos al turismo nacional, sino también despertaremos el orgullo de pertenecer a este maravilloso país. Orgullo que usted nos ha transmitido con su ejemplo de trabajo, visión, claridad en el rumbo y decisión de mover a México hacia un futuro más próspero. Muchas gracias. Sus lugares, señoras y señores, veremos enseguida la proyección del video de 10 estados de la República Mexicana. ¿Cómo olvidar un lugar así? Después de este viaje, se convirtió en parte de la historia de mi familia. Un espacio donde todos nos sentimos más relajados, más divertidos y nos olvidamos de los problemas de casa. Jugamos y volvimos a ser nosotros. Papá, mamá, mi hermano y yo. Un espacio para recorrer y donde cada uno de nosotros la pasamos súper bien. Nos unimos más que nunca y eso durará para toda la vida. ¿Cómo olvidar esa sensación increíble de hacer las cosas en familia? Aquí amaneces con una sonrisa y al final del día ya ríes a carcajadas. Esa libertad y esa unión me encantan. Vivimos juntos 1000 aventuras. Quiero volver a vivir esos momentos increíbles. Aguascalientes, vívelo para creerlo. No esperaba que lo que empezó con un viaje de negocios terminara en una historia para toda la vida.
Cada vez que me acuerdo, me dan ganas de vivirlo de nuevo. Es de esos lugares que tienen una energía que te contagia. Todo es estimulante. La vida te sale por todos los poros. Y te preparas para vivir experiencias increíbles. De esas que luego no te cansas de recordar y compartir con todo el mundo. El mar, los paisajes. Esas experiencias que te hacen ser lo que eres. Momentos únicos, irrepetibles, pero que ya son tuyos para siempre. Estar tan lleno de vida es una sensación que no te puedes perder. Tienes que vivirlo. Baja California. Vívelo para creerlo. Todavía no nos vamos y ya quiero volver a vivir esos días maravillosos. Encontramos las playas y lugares más espectaculares del mundo. Vivimos días y noches increíbles. Solo nosotros dos y el paisaje. Una luna de miel perfecta. Todo el día disfrutamos el sol, el mar y la noche. En un lugar como este, si no estás enamorada, te enamoras en 2 segundos. Todo nos dejó sin aliento. Nos llenamos de vida y de sensaciones. Y todo provocó que latiera mi corazón más rápido. Yo dejé parte del mío aquí. Cuando lo vivas, te va a pasar lo mismo. Baja California Sur. Vívelo para creerlo. Si te lo cuento, no me vas a creer. Fue como internarse en una aventura, como si viajaras en el tiempo y en el espacio. Son muchos lugares en uno solo. Está la selva llena de rincones para explorar y vivir momentos emocionantes. Y está el mar y la playa donde relajarte. Luego puedes encontrarte con el pasado en las casas coloniales y las antiguas murallas de piedra. Es un lugar que nunca deja de sorprenderte. Hay recorridos y lugares inolvidables. No nos alcanzó el tiempo para hacer todo lo que hubiéramos querido. Lo vives con una emoción fuera de lo común, segundo a segundo. No, no te voy a decir cómo es. Tienes que ir y vivirlo tú mismo. Campeche, vívelo para creerlo. Recuerdo ese viaje como si fuera hoy. Fue un viaje a un lugar impresionante. Y también un viaje al interior de nuestra propia familia. Los paisajes son tan imponentes que te dejan con la boca abierta. Afortunadamente nos acompañó el abuelo. Viajar no es solo conocer, también es conocerse. Siempre lo he pensado y en el viaje a ese lugar lo aprendimos muy bien. Nos divertimos como nunca. Disfrutamos de nuevas experiencias, de nuevas emociones y lo más importante, al final a todos nos quedó no solo el recuerdo, sino una familia más grande. Hay viajes que no puedes dejar de vivir. Coahuila. Vívelo para creerlo. Recordar este viaje siempre me lleva a otro mundo. Esos pueblitos que respiran inspiración. Donde todo es paz y armonía. Donde descubres verdaderas joyas en cada esquina. Como testigos, la belleza tranquila y serena de los volcanes. Viajar allí fue como una verdadera terapia. Pones tu mente en estado de relajación y disfrutas de las sensaciones, de los miles de sabores nuevos y de lo bonito que es todo. Te sientes más bonita tú misma
Te sientes más libre y más enamorada. Sus hoteles y playas pueden hacer magia por ti. Colima, vívelo para creerlo. Hay lugares que te cambian. Sus colores, sus sabores, su cultura, su magia. Donde el pasado convive con el presente. ¿Por qué tardé tanto en conocerlo? Nunca imaginé ver tantas cotorras volar en el corazón de la Tierra. Qué profunda sensación de ser parte de algo tan grande. Que te hipnotiza. Te consiente. Y te enamora. Así es Chiapas. Vívelo para creerlo. No quería regresar. Todo en este viaje fue mejor de lo que pensé. Las barrancas, los paisajes, no dejas de tomar fotos. Y la gente, te encariñas en segundos. Nos emocionamos tanto que hasta dejamos de hablar. Era como si flotáramos en medio de las montañas. Fuimos de una a otra. Nos sentíamos parte de ellas. Cada lugar que visitábamos nos asombraba cada vez más. No importa si era en la mañana, en la tarde o en la noche. Todo fue increíble. Creo sin duda, este ha sido el mejor viaje de mi vida. Así es Chihuahua. Vívelo para creerlo. Hay aventuras que te marcan para toda la vida. Y esta fue la que me marcó a mí. Conocer una de las ciudades más grandes del mundo no es cualquier cosa. Y yo lo hice con la gente perfecta. Nos conectamos con cada rincón de esta ciudad increíble. Arte, lugares, arquitectura, sabores. Pareciera que todo el tiempo nacen cosas nuevas para conocer. Es inesperado todo lo que puedes descubrir caminando por sus calles. En ningún momento paramos de disfrutar el pulso de este lugar. Esta ciudad es como si tuvieras muchas ciudades a la vez. Espectáculos que nos hicieron brincar de emoción. Su vida nocturna me encanta. Simplemente lo tienes que vivir. Ciudad de México. Vívelo para creerlo. Este fue uno de los mejores viajes de nuestras vidas. Sí, fue como el viaje de los viajes. Porque en ese sitio las aventuras suceden por todos lados. Maravillosas, únicas y muy divertidas. Aventuras como probar una nueva comida o salir a pasear en sus maravillosas noches, hasta encontrarte en medio del desierto con un pueblo de leyenda. Allí nos tocaron aventuras grandes y aventuras pequeñas, pero todo fue muy emocionante. Fue una visita a un territorio donde todavía hay mucho por descubrir. Donde te sientes más libre y mucho más aventurero. Por eso mis recuerdos de ese lugar son tan vivos y vuelven a mí cada vez que salimos en familia. Durango, vívelo para creerlo. De la maestra Adriana del Pilar Ortiz Lanz, rectora de la Universidad Autónoma de Campeche.
Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Maestra Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Turismo. Doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Señores integrantes del Presidium, señores gobernadores, saludo con especial respeto al gobernador Ortega Bernés, el gobernador del Estado de Campeche. Apreciadas rectoras, estimados rectores y directores de instituciones de educación superior, distinguidos miembros de la comunidad académica, señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero agradecer la invitación a participar como representante del sector académico y concederme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la inédita y trascendental estrategia impulsada por el Gobierno de la República con motivo de la elaboración de las agendas estatales de competitividad de los destinos turísticos que hoy en este acto se presentan. En su intervención, la secretaria Ruiz Massieu, de manera clara y puntual, expresaba la importancia del turismo, identificado como un sector estratégico que fomenta el desarrollo regional equilibrado y sustentable, genera una importante derrama económica e impulsa el crecimiento sostenido. De igual manera, hacía énfasis en la capacidad de innovar en el diseño de implementación de políticas turísticas orientadas al desarrollo de la actividad en las distintas regiones del país con una visión sustentable, teniendo como premisas básicas la innovación y competitividad para la generación de infraestructura, oportunidades de inversión, empleo y beneficios socioeconómicos de impacto para la población. Desde el sector académico, nos parece un gran acierto esta estrategia, incluyente, como la ha manifestado el Programa Sectorial de Educación. Integrar a las instituciones de educación superior, así como a los empresarios y a la ciudadanía, da muestra de una visión renovada. La educación ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la información. En las economías modernas, el conocimiento se ha convertido en uno de los factores de la producción más importantes. Las sociedades que han avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto en el que se transmite con la escolarización como el que se genera a través de la investigación en los espacios de nuestras instituciones de educación superior. Para la elaboración de las 44 agendas de competitividad que hoy se presentan, se conformó una red de conocimiento turístico, en la cual participamos 33 instituciones de educación superior, públicas y privadas, más de 600 investigadores y académicos, así como autoridades estatales y municipales de los destinos turísticos seleccionados. En estas agendas se establece un plan de acción para impulsar la innovación de la oferta turística y aumentar la competitividad de cada una de las localidades. Los proyectos consideraron 9 factores: oferta turística, democratización de la productividad, sustentabilidad, formación y certificación, accesibilidad e infraestructura, seguridad patrimonial y física, promoción y comercialización, gestión del destino, tecnologías de la información y comunicación e información al turista. Con el desarrollo de esta gran encomienda, se da constancia de que la plataforma educativa y analítica es capaz de enfrentar, con elementos técnicamente robustos, con capital humano de alto nivel y con organización y metodologías de investigación avanzadas, situaciones de elevado grado de complejidad
para generar soluciones a problemáticas locales, estatales y nacionales. Se crearon las condiciones para la conformación de una plataforma científico-tecnológica cuya misión es continuar con el análisis del sector para generar mejores ideas y estrategias de desarrollo sostenible, sustentable y éticamente responsable, para el beneficio de las comunidades locales, que a su vez impacte positivamente en la competitividad del sector a nivel nacional e internacional. Agradecemos a la Secretaría de Turismo Federal, a los gobiernos estatales, al gobierno del Distrito Federal, el haber depositado su confianza en las instituciones de educación superior. Este debe ser el principio de una alianza sin descanso entre el Gobierno de la República, los gobiernos estatales y municipales, los empresarios y las instituciones de educación superior. En las universidades convergen la juventud de nuestros estudiantes, la experiencia de nuestros académicos, el compromiso con la generación e innovación del conocimiento de nuestros investigadores y cuerpos académicos. En nosotros hay un interés genuino por coadyuvar en los proyectos de desarrollo nacional. Señor presidente, como parte de la comunidad científica y académica, reconozco y valoro su compromiso. Tenga la certeza que en las instituciones de educación superior encontrará siempre a sus mejores aliados para contribuir positivamente al desarrollo de México. Muchas gracias. Enseguida, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, hará entrega de las agendas de competitividad al ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador del estado de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Invitamos a la amable asistencia a permanecer en su lugar. Sean tan amables de ocupar su lugar, distinguidos miembros del presidio. Como acto seguido, se proyectará el video de promoción turística de 11 estados de la República Mexicana. Cuando un lugar te despierta emociones tan fuertes, se vuelve inolvidable. Y así es este lugar. Todo lo que me habían dicho de él no lo alcanza a retratar. Lo descubrí poco a poco. Bueno, lo descubrimos juntos. Lo fuimos viviendo y nos fue transformando. Hasta un punto en que pierdes la noción del tiempo y empiezas a vivir en uno fantástico. Atrapándonos en su ritmo que combina varios mundos. Sus calles, sus túneles. Es un laberinto de emociones que te cambia la vida por completo. Si lo vives, lo sientes, y entonces sabes que vas a regresar a él. Guanajuato, vívelo para creerlo. El viaje anual de los Suárez y los López esta vez fue especial. Además de conocer playas padrísimas y divertirnos viajando todos juntos, encontré momentos que me ponían la piel chinita. Reímos muchísimo durante el viaje. Los pueblitos me encantaron. Qué bueno que escogieron este lugar para venir. Yo creo que nunca antes me la había pasado tan bien. Hicimos de todo,
En serio, no paramos. Fuimos a restaurantes súper ricos. Pero la fiesta fue lo mejor. Las noches aquí son lo máximo. Me enamoré del viaje y de alguien más también. Guerrero, vívelo para creerlo. Ese viaje me tomó por sorpresa. No estaba preparado para todo lo que viví en ese lugar y, sin embargo, me conquistó por completo. Cada vez que lo recuerdo, me quiero lanzar de nuevo hacia allá. Pero no fue solo el lugar, fueron los amigos. Vivimos juntos ese lugar fantástico y lo vivimos como una gran historia encantada, sorprendente, inesperada. Descubrimos a cada paso algo nuevo del lugar y de nosotros. Y a cada paso, yo me descubrí a mí mismo haciendo cosas nuevas, sintiendo cosas nuevas y aprendiendo. A final de cuentas, así son los mejores viajes, esos que se quedan contigo para toda la vida. Hidalgo, vívelo para creerlo. No dejo de pensar en lo que viví. La emoción empezó mucho antes de llegar. Viajamos como se viajaba hace años. Ahí el tiempo pasa, pero las cosas nunca cambian. Como la forma en que se destila nuestro orgullo. Hasta lo más simple se disfruta con los amigos de toda la vida. Sus calles, sus plazas. Una ciudad con tanta historia que parece que el tiempo se ha detenido. Y que nos deja ser parte de ella a todo color. Un lugar que te hace reencontrarte y extrañarlo apenas te vas. Así es Jalisco. Vívelo para creerlo. No me van a creer, pero fue como ir a un país mágico. Estábamos en el bosque y de pronto aparecieron millones de mariposas y todo se volvió anaranjado. Después descubrimos que entre las montañas y los pueblitos había un lago gigante, lleno de veleros y lanchas. Lo pasamos increíble. Descubrimos una laguna adentro de un volcán. Exploramos y hasta volamos. Y seguimos volando. A ratos, parecía todo como si fuera una película de aventuras. Y cada vez que me acuerdo, me dan ganas de volver. Volamos por encima de las pirámides como si fuéramos superhéroes. Si no me creen, vayan y van a ver que todo lo que les digo es cierto. Estado de México, vívelo para creerlo. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos.
Michoacán. Vívelo para creerlo. Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida, lo haces porque te imaginas que va a ser único. Pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste. Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias, llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste. Porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables. Y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Porque solo una vez que lo has vivido, entiendes que nada te lo hará olvidar nunca, que será para siempre. Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos. Morelos, vívelo para creerlo. En las vacaciones me sentí como en un cuento. Mi familia y yo llegamos a un nuevo reino. Ahí había edificios y lugares muy bonitos. Nos sirvieron platillos dignos de una reina como mi mami. Barcos gigantes que navegaron por siete mares. Y una gran sorpresa fue que nos subieron a una lancha en un río lleno de árboles. Hasta un cocodrilo vimos. Todo lo que hacíamos me gustaba mucho. Pero el mar fue mi preferido. Y en esa playa tan bonita viví una aventura donde al final me convertí en una princesa. Apenas llegamos a la casa y ya me quiero regresar. Nayarit, vívelo para creerlo. Lo mejor de ese viaje de negocios fue invitar a mi esposa. Nos quedamos unos días más y disfrutamos las 24 horas del día. Fue una experiencia inesperada. Vivimos el ritmo agitado y lleno de sorpresas de una ciudad moderna y en movimiento constante. Vivimos sus sabores y la naturaleza desafiante llena de aventuras que nos rodearon. Vivirnos a nosotros mismos al máximo. Retomamos nuestros mejores momentos en ese escenario fuera de lo común. Este es un lugar extraordinario que te pide quedarte un poco más. Nuevo León, vívelo para creerlo. ¿Quién lo iba a decir? Íbamos buscando aventuras y encontramos historias. Descubrimos que lo más sorprendente está mucho más cerca de lo que imaginas. Hablamos poco y nos reímos de todo. Es el lugar perfecto para disfrutar tantas cosas que no quieres que se acaben. Y así sin querer, descubrimos que estábamos más vivos que nunca. Visitamos mundos mágicos hasta que encontramos el nuestro. ¿Cómo olvidar esos lugares que provocan las mejores locuras de tu vida? Así es Oaxaca. Vívelo para creerlo.
Este lugar significa mucho para mí. Por eso viajé con mi hijo y con mi nieto. Es un lugar donde el tiempo funde el pasado y el presente en sus bellas construcciones, coloridas calles y hermosas iglesias. Tradición que también se une con enormes parques al aire libre. Puedes sentir el pulso de una ciudad moderna. A cada paso nos fuimos encontrando con todo aquello que siempre admiré y que tanto placer me da. Esa comida que solo aquí puedes saborear. En este lugar, volar tiene otro significado. Es tocar el cielo de otra manera. Toda esta belleza ahora vivirá en varias generaciones. Puebla, vívelo para creerlo. Corresponde el uso de la palabra al gobernador del estado de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Muy buenas tardes. A nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores, saludo al presidente Enrique Peña Nieto, a quien reconocemos su liderazgo de cercanía y colaboración con todos los estados de la República Mexicana para impulsar un desarrollo regional más equilibrado. Muchas gracias, señor presidente. Saludo también a mis compañeros, a los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal, en particular a Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo y coordinador de la Comisión de Turismo de la CONAGO. A las señores secretarios de Estado, particularmente a la licenciada Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Turismo del Gobierno Federal. A los secretarios de Turismo de las distintas entidades federativas, a los rectores y directores de instituciones públicas y privadas de educación superior, a los investigadores y académicos, a los empresarios y prestadores de servicio de las distintas ramas del sector turismo y a los invitados especiales que nos acompañan, a los señores presidentes municipales. Señor presidente, señores gobernadores, señoras y señoras, hace 86 años iniciaron los esfuerzos del Estado mexicano para fomentar al turismo como palanca de desarrollo nacional, con diversos instrumentos jurídicos e institucionales que han permitido impulsar las diferentes actividades, segmentos y servicios turísticos de México. Pero nunca como ahora se había tenido una política nacional transversal, integral y con visión regional para modernizar y reposicionar a la industria turística de México en el escenario global, con la sinergia de la Presidencia de la República, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, las instituciones educativas y el sector privado. Por primera vez se ha constituido de manera formal un gabinete turístico que garantiza la coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno y que reconoce la importancia que tiene el turismo como industria y política pública para el progreso, para la transformación social, para el crecimiento económico y una mayor proyección internacional de México. Estrategias como el Plan de Seguridad Integral y Transversal para el Turismo, así como el Programa Nacional de Infraestructura, junto con las distintas reformas estructurales que siguen concretándose, significan la posibilidad de consolidar al turismo como un sector estratégico para el desarrollo nacional. Esta tarde seguimos avanzando en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la nueva Política Nacional Turística, con la presentación y entrega formal de las agendas de competitividad de destinos turísticos definidos como prioridades que incluyen a las 32 entidades federativas con proyectos que representan a más del 80% de la actividad turística de México. Se trata de un ejercicio inédito de coordinación, diálogo y participación para atender las necesidades puntuales del sector, aprovechar la riqueza cultural, natural y económica de México, además de su privilegiada ubicación geográfica en el mundo. De esta manera,
La nueva política nacional turística está propiciando las condiciones que favorezcan la innovación, la sustentabilidad de las actividades turísticas, el desarrollo regional, la competitividad y el fomento de las inversiones para proteger los empleos existentes y generar más fuentes de trabajo. Sobre todo, porque solo con la generación del empleo y de la riqueza será posible superar la pobreza y convertir al turismo en una industria más limpia que propicie un mayor bienestar social para todos los mexicanos, así como la preservación de nuestro patrimonio cultural, histórico y natural. Señor presidente, señores gobernadoras, señoras y señores, esta tarde la Conferencia Nacional de Gobernadores refrenda su compromiso permanente con el desarrollo de México y la transformación del sector turístico en un instrumento de crecimiento económico para nuestro país. Nuestro reconocimiento es para el presidente Enrique Peña Nieto, porque esta nueva política nacional turística y las reformas constitucionales representan una histórica oportunidad de cambio para que cada una de nuestras regiones pueda aprovechar al máximo su potencial económico, turístico y social. México está cambiando porque hay una nueva actitud y disposición desde la Presidencia de la República y del Gobierno Federal para atender las necesidades particulares de cada entidad con criterios de mayor equidad, transparencia e imparcialidad, que también han fortalecido a la CONAGO como un aliado permanente de su presidencia. Hacemos también un reconocimiento a la señora secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y a los señores secretarios que integran el Gabinete Turístico por el diálogo y la colaboración que han mantenido con los gobiernos estatales a favor de un sector más accesible, moderno y eficiente. De igual manera, reconocemos al gobernador Roberto Borge por su capacidad en la coordinación de la Comisión de Turismo de la CONAGO, a mis demás compañeros gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal, así como a todos los actores involucrados por esta visión compartida del desarrollo que hemos plasmado en las agendas de competitividad. Principalmente ahora que México está propiciando las condiciones de un mayor crecimiento económico con un sector turístico más competitivo, sustentable y promotor de más empleos, desarrollo y progreso para todos los mexicanos. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. A continuación veremos la proyección del video de promoción turística de 11 estados de la República Mexicana. Este lugar me marcó. Hay viajes que son buenos para el espíritu, y este fue uno de ellos. Nos elevamos juntos sobre ese paisaje de ensueño. Todo fue maravilloso, como si fuera una gran película romántica. Viajamos por las sensaciones y los sabores más deliciosos. Disfrutamos hasta la última fracción de segundo de cada día. Y volvimos a ser unos adolescentes. Encontramos todo tipo de platillos que nos llenaron de sabores maravillosos. Conocimos lugares increíbles y volvimos a abrirle las puertas a las emociones y a las sorpresas de la vida. Al final, acabas descubriendo cosas de ti que no conocías. Este viaje te lo recomiendo de corazón. Querétaro, vívelo para creerlo. Hay cosas imposibles de olvidar. ¿Cómo explicar que un lugar tan inmenso nos hizo estar tan unidos? Nunca imaginamos un mar así, con tantos azules y tantos colores. Es increíble lo que puedes descubrir bajo la tierra. Las sonrisas, sus caras,
momentos que te cambian para siempre. Descubrieron nuevos amigos y que hay lugares donde el tiempo no pasa. Quedamos encantados. Ahora solo pensamos en regresar. Así es Quintana Roo. Vívelo para creerlo. Visitar ese lugar fue como un viaje hacia la vida. Allí nada es habitual. Todo te pone en acción de mil maneras. Es un viaje hacia la naturaleza, pero también es un viaje hacia tu interior. Y en grupo es una experiencia única para conocerse mejor o para entender por qué somos amigos. Caminas por calles de una ciudad que te marca. Todo es intensidad y energía, y te diviertes como si fueras un niño. Vives cosas que nunca vas a olvidar. Porque todo tiene algo de magia. Sin duda, este lugar es único y no puedes dejar de visitarlo. San Luis Potosí, vívelo para creerlo. Cada vez que estamos todos reunidos en familia, me acuerdo de esas vacaciones. Fueron unas vacaciones increíbles en que descubrí que mis hijos podían ser extraordinarios compañeros de aventuras y que viajar en familia es lo mejor que hay cuando te olvidas de todo lo demás. Comimos riquísimo. Recorrimos todo tipo de lugares. Descubrimos formas nuevas de divertirnos y pasarla bien juntos. Paseábamos hasta cansarnos sin parar de reírnos y jugar todo el tiempo. Recorrimos lugares donde dejamos de tocar el piso y volamos. Recuerdo que no parábamos desde que salía el sol. La arena, el mar, la energía de los niños, sumada a la energía de este lugar que lo tiene todo. Fiesta, colores y un gran carnaval. Unas vacaciones que repetiría antes de que ellos crezcan. Sinaloa, vívelo para creerlo. Ese viaje me cambió completamente. Iba a encontrarme conmigo mismo y terminé encontrando un gran amigo. En este lugar te acercas un poquito más a quien realmente eres. Por eso este viaje ya es parte de mí. Los paisajes, la gente y las experiencias ayudan para que te sientas libre de ataduras. Viviendo intensamente el presente con la mejor compañía. Sintiendo el mar, el sol y el viento en la cara. Siendo exactamente tú. Escenarios espectaculares que te acompañan por siempre. Todos deberían tener la suerte de vivirlo alguna vez. Sonora, vívelo para creerlo. Al recordar ese lugar, me dan ganas de volver a recorrerlo todo. Desde sus huellas del pasado hasta su intensa naturaleza. Es un lugar vibrante y lleno de estímulos. Cada día parece demasiado corto para recorrer sus maravillas naturales. Es una experiencia difícil de comunicar a quien no lo ha vivido. Un lugar lleno de sabores extraordinarios. Donde vivimos todo tipo de aventuras. Un lugar donde puedes sentir toda la energía de la selva junto a sitios arqueológicos impresionantes. Es un lugar donde tú mismo te llenas de vida. Un lugar donde experimentas sensaciones que ya habías olvidado. Lo recuerdo y quiero vivirlo de nuevo. Tabasco, vívelo para creerlo. En ese viaje comprobé que la naturaleza me encanta. Porque en este lugar quedé impresionada de sus paisajes.
papá nos dio la sorpresa de llevarnos a unos ríos increíbles. Hasta nos metimos a los rápidos. Encontramos una zona arqueológica muy cerquita de un pueblo con calles lindísimas. Fuimos de compras y por si fuera poco comimos muy rico. Me declaro fan de este hermoso lugar porque además tiene playa y a mí me encanta. Ya quiero volver a vivir este viaje de nuevo. Tamaulipas, vívelo para creerlo. No puedo dejar de pensar en ese viaje. Un viaje a un lugar de leyenda. No sé si son sus artesanías, sus paisajes de grandes llanuras rodeadas de volcanes, sus pueblos coloniales o sus vestigios del pasado. Es difícil explicarlo. Es un lugar donde el pasado anda de fiesta con el presente. Deliciosos sabores por todos lados. Y lugares que te conectan de nuevo con tu imaginación. Parece muy tranquilo, pero la emoción de viajar en el tiempo lo vuelve sorprendente y único. Puede ser el estado más pequeño del país, pero tiene una gran historia. Tienes que verlo con tus propios ojos. Tlaxcala, vívelo para creerlo. Mi último viaje de soltero fue el mejor viaje de aventuras. La comida fue riquísima. Y luego visitamos unos pueblitos muy coloridos y llenos de vida. Después, la rodada en la selva fue única. Acción, adrenalina. Y conocimos unos lugares increíbles. Hasta nos animamos y bailamos el famoso danzón. Además, tomamos un café buenísimo. Y al otro día ya estábamos bajando por una cascada. Yo creo que nunca vamos a olvidar este viaje, aunque nos faltaron un buen de lugares por recorrer. Pero voy a regresar. Y ahora orgullosamente casado. Veracruz, vívelo para creerlo. No solo es un recuerdo inolvidable, fue el principio de lo que pareció un sueño. No podía ser de otra forma. Tantas sensaciones, colores, despiertan la imaginación. Entre las ganas de quedarte ahí y las de llevártelo todo contigo. Entre la belleza natural y el lujo de los sentidos. Disfrutas cada momento sin necesidad de palabras. Descubres sabores y lugares tan extraordinarios que no los puedes describir. Y todo con tus mejores amigos. Sensaciones que nunca antes habías experimentado. Como sumergirte en esos cenotes de aguas subterráneas cristalinas. Y todo eso que vivimos ahí, hoy nos acompaña cada día. Yucatán, vívelo para creerlo. Dicen que la vida está marcada por momentos especiales. Dicen que los momentos importantes se deben vivir en escenarios que despierten los sentidos y las emociones. Y hay lugares como este que te hacen vivir, sentir y acercarte más a los tuyos. Lugares llenos de un romanticismo que viene del pasado y que está siempre presente. Donde cada esquina te cuenta una leyenda y cada noche te promete una aventura. Fuimos a ese lugar a celebrar la boda de nuestra hija y descubrimos un lugar maravilloso. Hay lugares que te transportan y te hacen viajar a tus mejores momentos. Lugares que no puedes dejar de conocer.
Zacatecas. Vívelo para creerlo. Caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto saludar en este evento al señor jefe de gobierno del Distrito Federal, a los señores gobernadores de las distintas entidades del país que gentilmente nos acompañan, que además son parte importante en este esfuerzo que estamos haciendo para promocionar los distintos destinos turísticos de nuestro país y que ustedes acaban de ver solo una muestra de la riqueza que tiene cada una de las entidades de México. Yo puedo asegurar que todos se quedaron con la sensación, quienes vienen y son originarios de distintos estados de nuestro país, con la sensación de que faltan más cosas que proyectar, pero que sin duda esta es una muestra muy importante, articulada, ordenada, uniformada en una gran campaña nacional para promover todo nuestro país. Por eso aprecio y agradezco su presencia. De igual manera, quiero saludar a los señores legisladores federales, senadoras y senadores de la República, diputadas y diputados federales que aquí están entre nosotros, a los señores rectores de las 44 instituciones educativas de educación superior que participaron en este esfuerzo, que fueron parte de los estudios que se hicieron para definir las agendas competitivas que hoy hemos entregado a los señores gobernadores. Saludo por igual a los señores empresarios y presidentes de distintas asociaciones prestadoras de servicios turísticos de nuestro país, y más reconozco que muchos de ellos estuvieron apenas el día de ayer todavía con nosotros en la gira que hicimos por Portugal, por el Vaticano, ahí quizá no, pero sí después en España, apenas el día de ayer, y hoy están ya aquí con nosotros. Muchísimas gracias por el esfuerzo de acompañarnos en la presentación de esta agenda de competitividad turística. A las secretarias y secretarios de turismo de las distintas entidades del país que están con nosotros, a los servidores públicos de distintos órdenes de gobierno que participan en este esfuerzo de promover el turismo de nuestro país. A todas y a todos les saludo con el mayor de mis respetos, con afecto. Y bueno, pues nos ha tomado quizá algo de tiempo ver todos estos videos, a lo mejor calentando motores para ya estar viendo los partidos de fútbol, que yo creo que el mundo entero estará viendo, México por supuesto, y viendo las pantallas de televisión, pero prácticamente ya nos aventamos medio tiempo de un partido de fútbol viendo todos los videos de promoción de nuestro país. Y me complace que realmente creo que nos ha dejado un buen sabor de boca, al tiempo de reconocer que es mucha la riqueza que tiene nuestro país, los distintos destinos turísticos, la oferta diversificada del turismo que tiene nuestro país, el gran potencial que tenemos en ese sector, y creo que esta es una muestra, solo una muestra de la gran variedad de la oferta turística que tiene nuestro país. Lo mismo en destinos de playa, en lugares de aventura, cultural, en fin, la gran riqueza que tiene. Gracias por estar aquí en este espacio. Señoras y señores, México tiene todo
y eso lo sabemos y creo que lo hemos podido apreciar, para convertirse en una potencia turística global. Nuestro país posee playas que se cuentan entre las más hermosas del mundo, así como una gran biodiversidad y un vasto acervo histórico y cultural. Además de nuestras grandes tradiciones, exquisita gastronomía que no faltó en un solo video y que ya hambre nos dio a todos, música y fiestas populares, México también es un importante destino para viajes de negocios. Pero sobre todo, nuestra nación tiene algo más valioso, su gente. Los mexicanos son amistosos y hospitalarios. Son personas emprendedoras, responsables, trabajadoras, cálidas y siempre con una gran anfitrionía ante la visita de cualquier persona. Gracias a ello, en 2013, México recibió 23.7 millones de turistas internacionales, convirtiéndose así, según la Organización Mundial del Turismo, en el segundo país más visitado de América. Esta cifra positiva se refuerza con lo que recientemente, apenas el día de ayer por la noche, dio a conocer el Banco de México. El ingreso de divisas de visitantes internacionales durante el primer cuatrimestre de este año fue de 5.759 millones de dólares. Superó en más de 15% lo registrado durante el mismo periodo en el año 2013. El flujo de turistas aumentó en más de 17% con respecto al obtenido en los mismos cuatro primeros meses del año 2013, alcanzando ya la cifra de 9.5 millones de visitantes en este primer cuatrimestre. A su vez, el turismo fronterizo incrementó más de 30% en este mismo periodo que estamos comparando, 2013 con 2014. Aunque estos datos son muy alentadores, sabemos que tenemos que acelerar el paso. Para aprovechar nuestro enorme potencial, debemos cambiar paradigmas y actuar con visión de futuro en cada destino específico. Hay que transformar de forma estratégica y sustentable nuestro amplio inventario turístico en servicios diversificados y de alta calidad. Esta innovación debe ser acompañada también de un fuerte impulso a la infraestructura turística nacional, a fin de mejorar la conectividad y elevar la competitividad de todos nuestros atractivos para dar un renovado respaldo a la infraestructura local. Esa es la ruta que hará de México un actor con mayor presencia en el mapa turístico mundial. Ese es el camino que el Gobierno de la República se ha trazado con el propósito de consolidar al turismo como una fuente permanente de empleos, de ingresos para las familias y de desarrollo para nuestro país. Con la instrumentación de la nueva Política Nacional Turística, estamos dando pasos decididos para avanzar en esta dirección. Queremos que cuando se hable de México en el mundo, sea por la calidez de su gente, sus bellezas naturales, sus zonas arqueológicas, sus pueblos mágicos, sus joyas arquitectónicas, sus tradiciones populares y sus modernas y dinámicas ciudades. En congruencia con esta política nacional, hoy nos reunimos para presentar dos acciones dirigidas a reposicionar nuestra industria turística. Primera, la puesta en marcha de esta campaña nacional Vívelo para Creerlo. A unas semanas de que inicien las vacaciones de verano, su principal objetivo es incrementar el número de visitantes a todos los destinos turísticos de México. Para lograrlo, por primera vez, hemos buscado que cada entidad federativa cuente en los principales medios de comunicación con una promoción de calidad de su oferta turística. Invito a las familias mexicanas a conocer y elegir los destinos turísticos de nuestro país y con ello a convertirse en los principales promotores de México. Y segunda acción, la entrega de 44 agendas de competitividad
para modernizar y revitalizar los destinos turísticos del país. Estas agendas permitirán diversificar la oferta y mejorar la calidad de los servicios en los sitios donde se concentra el 80% de la actividad turística de la nación. De esta manera, se cumple uno de los compromisos que hice con este importante sector. Quiero agradecer a los estudiantes y profesores e investigadores de las distintas universidades del país, quienes participaron en la identificación de las fortalezas y requerimientos de nuestros destinos turísticos. También reconozco el apoyo de los gobiernos estatales que financiaron parte de los diagnósticos estratégicos que hoy estamos entregando. Gracias a la suma de esfuerzos, logramos identificar más de 1.500 ventanas de oportunidad para detonar todo el potencial de estos atractivos turísticos. Además, hay que destacar algo importante. En las agendas se integraron cerca de 670 proyectos de inversión que permitirán consolidar estos centros turísticos con una visión de largo plazo. Varios de estos proyectos ya están contemplados en el apartado del sector turístico del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. En él se prevé, como ya lo he señalado en otros momentos, invertir más de 180 mil millones de pesos para ampliar y modernizar la infraestructura turística. En este programa se incluyen el rescate de playas y centros históricos, así como la consolidación de nuestros pueblos mágicos y, de igual manera, el desarrollo de centros turísticos sustentables en 4 zonas arqueológicas del país: Calakmul, Chichen Itza, Palenque y Teotihuacán, que son las que concentran mayor flujo turístico. Además, el Programa Nacional de Infraestructura fomentará el turismo mediante el fortalecimiento de los ejes carreteros, el desarrollo de trenes de pasajeros y la renovación de nuestros puertos y aeropuertos. Todas estas acciones demuestran que para el Gobierno de la República el turismo es una actividad estratégica y prioritaria, de carácter transversal, que estamos decididos a aprovechar a plenitud. México está listo para iniciar una nueva etapa en su desarrollo turístico. Está preparado para ser un destino de clase mundial. Y con esta visión, durante la reciente visita de Estado que hiciera a España, firmamos convenios para promover que más europeos visiten nuestro país. También inauguramos una exposición itinerante en la emblemática Plaza Colón de la Ciudad de Madrid, que muchos de ustedes nos hicieron favor de acompañar en el evento inaugural. El mensaje que llevamos a Europa fue claro y contundente. México se está transformando para detonar mayor desarrollo y en el sector turístico se está preparando para ofrecer al mundo servicios de mayor calidad. Hoy los diversos órdenes de gobierno, los emprendedores y empresarios, juntos le decimos a todo el mundo: ven a México, vívelo para creerlo. Señoras y señores, apoyando el turismo, creamos las condiciones que permitirán a nuestro país seguir creciendo para que los mexicanos tengan más y mejores oportunidades de trabajo y bienestar en la región donde viven. Lograr este objetivo requiere del esfuerzo de todos. Por ello, invito a los señores gobernadores a que consideren la temática contenida en estas agendas para la competitividad de los distintos destinos turísticos de sus estados. Es un esfuerzo en el que ustedes han participado, que establece una hoja de ruta de lo que se propone deba de hacerse para fortalecer la capacidad competitiva de sus estados como destinos turísticos. Y recordemos que el turismo es una actividad que genera empleos, que además es particularmente una actividad que concentra empleos para mujeres, para jóvenes, y que es, como ya lo he señalado, una actividad que contribuye de manera muy importante a la generación de la riqueza nacional y del desarrollo económico de nuestro país.
Los invito a que tengan en consideración esta agenda y que sirva al trabajo que ustedes están llevando a cabo para que de manera conjunta, coordinada, podamos realmente impulsar el desarrollo turístico de nuestro país en bien de México, pero sobre todo en bien de todas las familias mexicanas. Muchísimas gracias. Y caballeros, hemos concluido este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, reconociéndoles el favor de su asistencia. Que tengan todos una excelente tarde.